mi cuerpo. For I bear in my body the mark del Señor Jesús. Of the Lord Jesus. Al principio dije. In the beginning I said. Y ahora usted entiende. Now you understand. Porque yo traigo en mi cuerpo. For I bring in my body. La marca del Señor Jesús. The marks of the Lord Jesus. Las traiciones. The betrayal. Que tenían un propósito. Had a purpose. Las frustraciones. The frustration. Que tenían un propósito. Had a purpose. La falsedad. The falsehood. Que tenían un propósito. Had a purpose. Las mentiras. The lies. Que tenían un propósito. That had a purpose. Marcos. The mark. Pablo. Paul. Habla de una marca física. Speaks of a physical mark. De los golpes físicos. Of the physical wound. Que él había tenido. That he had suffered. Pablo predicaba y enseñaba su espalda. Paul preached and showed his back. Cuando Pablo enseñaba su espalda. Showed his back. Había una marca de lástigo. There was a mark of laceration. En su cabeza, herida de pedradas. In his head, wounds from being hit in the head with rocks. Pero yo creo que al igual que Pablo. But I believe just like Paul. Tú también tienes marcas de la vida. You too have the wounds of life. Quizás peores que la que Pablo tenía. Perhaps they were worse than what Paul had. Porque las marcas de Pablo eran físicas. Because Paul's marks were physical. Y la marca tuya está en el alma. And your marks are in your soul. Donde la mano del hombre no puede curar. Where man's hand cannot cure you. Pero creemos un Dios todo poderoso. But we believe in God Almighty. Que si tú declaras. And if you declare against his word. Y aquí en adelante. Nadie me cause molestia. No one will bother me. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Adorado Jesús. Necesito una revelación. We need a revelation. De Dios. From God. Quiero. I want. Una vida nueva. A new life. En el libro de Filipenses, capítulo 3. Book of Philippians, chapter 3. Oiga lo que dice. Listen to what it says. No es. Not I. No que lo haya alcanzado ya. Though I had already attained. Oye. La gente dice que tú eres una cosa. People say you're one thing. Cuando tú te miras en el espejo, a veces le das razón a la gente. When you look in the mirror, perhaps you might agree with the people. Y algunos se ven peor de lo que la gente dice. And some might see themselves even worse than other people see them. Pero hoy queremos. But today we wish. Que usted se vea por primera vez. For you to see yourself for the first time. ¿Cómo es que Dios te mira a ti? As God sees you. Y mira lo que dice Pablo. Observe, no que lo haya alcanzado ya. Not as though I had already attained. Ni que ya sea perfecto. Either were already perfect. Sino que prosigo. But I follow after. Por ver si logro así aquello para lo cual ya fui diseñado por Cristo Jesús. If that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. En el verso 13 dice, hermano. Verse 13, brethren. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. I count not myself to have apprehended. Oiga esto. Pero una cosa hago. But listen, there's one thing I olvidando do. Ciertamente lo que queda atrás. Forgetting those things which are behind. Extiendo hacia adelante. I extend on forward. Déjeme decir, déjeme explicarle porque él dice, me extiendo. Allow me to explain why he said I extend. Él no dice que camina, me extiendo. He says that as if what? Porque Pablo ve un hombre, ve una mujer aquí. Paul sees a man, sees a woman here. Hundiéndose en el lodo cenagoso de la vida. Burying herself in the mud of life. Y no puede caminar. And can't walk. No puede caminar. Cannot walk. Y de repente ve que no puede sacar sus pies. And all of a sudden she notices she can't get her feet out. Entonces Pablo dice, aunque no pueda caminar. So Paul then says, if you can't walk.
Yo le dijo, you might agree. Aunque no pueda caminar. Even though I can't. You better hold me. No se me asuste. Don't get there. I don't respect sin. Thank you. Ni lo que dice que yo no voy a alcanzar mi diseño. I don't respect simple swans nor those who say I cannot reach God's design. Me siento a lo que está delante. I reach forth to what is in front of me. Prosigo a la meta. I continue towards the goal. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Towards the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Diga lo que está al lado. Estoy diseñado. I am designed. Diga lo que está al lado. ¿Cómo tú me ves? Tell the person next to you, how do you see me? Cuando alguien te injurie, cuando alguien diga mal de ti, when someone says something about you, y te diga que tú no sirves, and they tell you you're no good, dile, eso lo dice tú. So you tell them, that's what you say. Dios no dice eso. God doesn't say that to me. Dios dice que yo soy. God says that I am. Un sacerdote de Dios. Dios dice que yo soy un rey. Que yo soy una reina. Que soy alguien importante. Y que no soy de aquí. Soy del reino celestial. Soy lindo. Soy la imagen de Dios. Ah, no, pero usted no me entendió. Vamos otra vez. Let's start again. Soy lindo. Soy especial. Soy la imagen de Dios. God's image. Si usted cree que usted es la imagen de Dios, déle una palabra. Como soy el diseño de Dios, since I am of God's design, he tomado una decisión. I have made a decision. Ha llegado mi hora. My time has come. A ti te he hecho brillar. I have made you shine. A ti he hecho que alcance muchísimas cosas. I have helped you reach many things. Pero llegó mi hora. But my time. Permiso, no voy a ser más escalón tuyo. Excuse me, I am no longer going to be your footstep. Apéate de encima de mí. Get off me. Get off me. Yeah. Get off me. Llegó la hora de que tú te apeles de mí. The time has come for you to get off me. Tú no vas a seguir viviendo de mí. You're not going to keep it. Yo voy a mirar ahora. Llegó mi hora. Llegó mi hora. Y aquí en adelante no me cause molestia. Voy a empezar a brillar. Voy a empezar a ser especial.
ciencia. There is a difference entre ficción y realidad. Between fiction and reality. Glory. Hay una diferencia. There is a difference entre between ficción and fiction y realidad. And reality. Cristo. Christ. No es una mitología. Is not a mythology. Cristo. Christ. No es una magia. Is not a magician. Cristo. Christ. No es una historia más. It's not just another story. Él es faith. Faith. Él es real. Real. La mitología es un engaño de la mente. Mythology is the deception of the mind. Cristo no anda. Christ does not walk. Lavando mente. Cleansing mind. Él anda. He walks around. Lavando vida. Cleansing mind. Él anda. He walks around. Transformando gente. People. Haciendo gente nueva, new. Diciéndole mira, people, hey, tú eres esto que yo digo. You are this which I say. Mira lo que dice la Biblia. En el libro de Jueces, the book of Judges, capítulo 6, chapter 6. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo. And the angel of the Lord appeared unto him and said unto him, Jehová está contigo. The Lord is with thee. Esforzado, thou mighty y valiente, man of valor. Es que aunque tú te estés arrastrando, Dios no te ve arrastrando. Even if you're dragging yourself, God does not see you dragging yourself. Dios te ve. God sees you. Triunfante. Triumphant. Por eso que la gente no entiende algunos mensajes que yo predico. That's why people don't understand certain mire cómo este hombre le respondió. Le respondió a Dios. Y Gedeón le respondió. Ah, Señor mío. Oh, my God. Si Jehová está con nosotros. If the Lord be with us. ¿Por qué no han sobrevenido todas estas cosas? Why then has all this been? ¿Y dónde están sus maravillas? Que nuestros padres lo han contado, which our fathers told us of, diciendo, saying, no nos sacó Jehová de Egipto, did the Lord bring us up from y ahora Jehová se ha desapartado, but now the Lord had forsaken y nos us, ha entregado en la mano de los medianitas, and delivered us unto the hands of the Midianites. Y mirándole Jehová, and the Lord looked upon him, le dijo, and he said, vete. Go. Con esta tu fuerza, and this thy might, salvarás a Israel, and thou shalt save Israel. Cuando Gedeón declara que él no sirve, when Gideon decrees that he's no good, y que Dios es una historia falsa, and that God is a false story. Oiga esto. Jehová le dice, tú eres exacto lo que yo ando buscando. Jehovah says, you are exactly what I am looking for. Gedeón era un cobarde. Gideon was a coward. Que desde que nació birth, veía a Israel huyendo de cueva en cueva cave, y los medianitas quitándole todo lo que ellos hacían. So, psicológicamente, so emocionalmente, Gedeón ya no creía en las historias bíblicas que sus padres le contaban. Para el colmo, to make it worse, su papá era un brujo. His father was a witch. Y de repente aparece Jehová. So all of a sudden Jehovah shows up. Y un hombre que se siente destruido. Sin fuerza. Jehová le dice, ando buscando un hombre como tú. Jehovah says, I'm looking for a person like you. Ando buscando un cobarde. I'm looking for a coward. ¿Usted está oyendo eso? Are you hearing this? Dígale que está al lado. Jehová te anda buscando a ti. Tell the person I Dios ha salido a buscar hombres en diferentes tiempos. God is seeking people in different times. Hoy, today, en este mensaje, in this term, Dios no anda buscando a un David. For a David. No anda buscando a un Sansón. He's not looking for a Samson. No anda buscando a un Moisés. No anda buscando a un Jeremías. No anda buscando a un Isaías. Anda buscando a un hombre que tenga miedo. He's looking for a person who's un hombre fearful. Que sea cobarde. A person who is a coward. Porque la gloria de Dios se va a meter en ti. God's glory is going to get inside you. Y verá mi gloria. You see my glory.
Pero no te quitaré el miedo que está en ti. But I will not get rid of the fear that's inside you. Usted sabe que usted no tiene fuerza ni para declararse a la muchacha que está enamorada. You know when you are afraid to declare to the person that you're in love with? Te vio usar esa fuerza. See, God's going to use that strength. Tú ves que tú no te atreves a levantar un negocio. You see, you don't dare to start a new business. Porque Obama dice que las cosas están mal. Because Obama says that things are not going too good. Cuando tú llegues al desierto. Donde no haya gente. Where there are no people. Y Jehová te diga, Jehovah says, levanta un negocio ahí. Start a business right here. No lo pienses dos veces. Don't think it twice. Porque el asunto es cuando Jehová dice. En el momento de Jehová. In Jehovah's moment. No son la abundancia de los consejeros. Don't need the abundance of the counselors. Que no tienen luz divina de Dios. That do not have the divine light of God. Son las cosas locas. Que no tienen sentido. Have no meaning. Donde Dios se mueve. Where God moves.